Solicitamos a todos los asistentes ponerse de pie si son tan amables. Muchas gracias. Ya que daremos inicio a esta ceremonia rindiendo honores a nuestro lábaro patrio. Atención. Firmes. Ya. Saludar. Ya. ¡Firmes! ¡Ya! A continuación, con todo nuestro amor y respeto, entonaremos el himno nacional mexicano. Atención. Saludar. Ya. Thank you.
¡Firmes! ¡Ya! Agradecemos la participación de la escolta de la Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera Asociación Civil y la Banda de Guerra Hormigas Azcapotzalco, dirigidas por el ingeniero Rafael Domínguez, presidente de la organización. Muchas gracias. Los invitamos a ocupar sus lugares si son tan amables. Muy buenos días, distinguidas autoridades que nos acompañan en este evento. Saludamos con afecto a la señora Alejandra Kawashi de Quintana, así como a los integrantes de la familia Quintana y de la Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP. Secretarios, coordinadores generales, directores de área, directores de escuelas, centros y unidades, maestros decanos y coordinadores de las unidades académicas de nuestra Casa de Estudios, integrantes del jurado, familiares de galardonados, damas y caballeros, el Instituto Politécnico Nacional les brinda la más cordial bienvenida a la ceremonia de entrega de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja 2021. Sean todos ustedes bienvenidos. Preside esta ceremonia el doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional. Saludamos con afecto a la licenciada Claudia Quintana Isaac, hija del ingeniero Bernardo Quintana Arrioja. De igual manera, el ingeniero Bernardo Quintana Isaac, hijo del ingeniero Bernardo Quintana Arrioja. Les acompañan maestro Juan Manuel Cantú Vázquez, secretario general del Instituto Politécnico Nacional. Doctor David Jaramillo Vigueras, secretario académico de nuestra Casa de Estudios. En representación de la doctora Berenice Alcalde Castro, representante del Patronato de la Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP, se encuentra con nosotros la licenciada Gabriela Rodrigo Díaz, directora general de la Fundación. Maestro Juan José Cochen Gómez, director general de la Fundación de Ingenieros Civiles Asociados, ICA. Doctor Heberto Antonio Balmori Ramírez, secretario de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Maestro Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración de nuestra Casa de Estudios. Maestra María del Rocío García Sánchez, secretaria ejecutiva del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Maestro en Ciencias Modesto Cárdenas García, presidente del Decanato del Instituto Politécnico Nacional. Maestro Carlos Ruiz Víquez Cuevas, coordinador general del Centro Nacional de Cálculo de nuestra Casa de Estudios. Maestra Gisela González Corral, coordinadora general de Planeación e Información Institucional del Instituto Politécnico Nacional. Ingeniero Juan San Germán Tiscareño, director de Educación Media Superior de nuestra Casa de Estudios. En este momento veremos la proyección de una video semblanza de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja. ¡Corre video! Los hombres que cosechan amistad y admiración es porque han sembrado cariño, honestidad, sencillez, capacidad y filantropía. De esos fue el ingeniero Bernardo Quintana Arrioja.
fue un líder auténtico, con un gran carisma, tenía el respeto de quienes le rodeaban y le conocían, un hombre de bien, preparado, trabajador incansable, y por lo tanto esto le hacía un líder natural. Con esto de la construcción, ¿cómo se imagina usted el edificio de México dentro de 20 años? Y lo que tendremos que hacer sobre eso será hacer crecer ese edificio a lo ancho, a lo alto, para todos lados donde podamos, con toda fe, con toda seguridad, con toda confianza de que los mexicanos nacimos para hacer cosas, nacimos para siempre estar creando. Faltan muchas cosas por lograr y tenemos que hacerlas como hemos hecho las que se han hecho. Y puedo asegurar que esta convivencia me produjo siempre de parte de Bernardo una inocultable sensación de grandeza. Grandeza en los objetivos. Grandeza en las acciones. Grandeza en las ideas, grandeza en los sentimientos. Nosotros somos constructores, somos y debemos estar especializados, y lo hemos logrado, y no lo digo como ICA solamente, sino como la construcción nacional. La construcción nacional ha crecido en los 40 últimos años de una manera tal que todo lo que México necesita es capaz de ser construido por mexicanos, y casi todo con productos mexicanos. Pero eso es nuestra función es construir, hacer posible las cosas. Agradecemos la participación de la banda de guerra Hormigas de Azcapotzalco y les damos las gracias y los despedimos con un fuerte aplauso. A continuación escucharemos las palabras de la doctora Berenice Alcalde Castro, representante del patronato de la Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP. Perdón, me voy a permitir, sana distancia, retirarme el tapabocas, ahora que estamos en semáforo verde casi. Bueno, primero, es un gusto estar aquí y es un gusto también, yo creo, podernos vernos y sobre todo poder celebrar
algo que es muy importante, que es los talentos mexicanos, que es estos semillitas que comienzan a crecer. Y yo quiero primeramente agradecer sobre todo a esta institución, al Instituto Politécnico Nacional, por abrir estas oportunidades, estos espacios a cada uno también de ustedes. Y por supuesto, agradecer a la Fundación de Apoyo a la Juventud. Yo siempre digo que es mi segunda casa, y ahorita les contaré un poco de ello, pero es quien me permitió también extender mis alas y volar. Y por supuesto a ICA, ¿no? A Bernardo Quintana y a la familia también de Bernardo Quintana, quien definitivamente ha permitido durante ya muchos, muchos años seguir apostando a impulsar personas como yo, como ustedes, como tú, para que podamos salir adelante y podamos sobre todo creer en nuestros sueños. Hoy vengo en nombre de la representación del patronato de esta fundación, que ha apostado, y más en estos días que es difícil también apostar por las cuestiones sociales y sobre todo por estas juventudes. Yo siempre digo que los primeros en entrar en una crisis como la que hemos tenido en la pandemia somos, todavía son ustedes los jóvenes, pero también los últimos en salir. Pero no hay que enfocarnos solamente en aquello que hoy hace falta impulsar, sino en personas y en instituciones como las que tenemos hoy, que se han dedicado por muchos años y que han creído fielmente en las juventudes de México. Y es ahí donde hay que seguir enfocando nuestros esfuerzos, nuestras esperanzas y nuestros sueños. Yo, como cada uno de ustedes, también soy presea Bernardo Quintana, de muchos años atrás. No sé, tendría a lo mejor unos 19 años, no lo sé, pero muchos años atrás fui presea Bernardo Quintana y les puedo decir que la frase que viene y que verán también, tanto en el video como en la presea, marcó mi vida desde ese momento. Por supuesto que ya venía inquieta desde hace mucho por hacer cosas por nuestro país, por crear un mundo diferente. Yo creo nuevamente que hoy en día la pandemia nos ha enseñado que este es nuestro mundo, que tenemos una misma tierra que compartimos y que definitivamente las decisiones individuales son decisiones que nos afectan a todos y a todas, que nos toca trabajar en comunidad, que nos toca voltear a ver al vecino, que nos toca voltear a ver a nuestra localidad y que nos toca extender la mano. Extender la mano para pedir ayuda y extender la mano también para tomarla de otros y para ayudar. Y esta pandemia ha sido ejemplo de lo que definitivamente como sociedad tenemos que hacer para respetar y para valorar a quienes estamos trabajando por esta tierra, para saber que tenemos que avanzar así, como veo en esta mesa, en colectivo, como veo estas sillas y desde nuestra localidad. Y definitivamente tanto la Fundación como ICA, como el IPN, son ejemplo de esto, de solidaridad, de acciones concretas por y para las juventudes. Y yo les decía que hace muchos años comencé siendo presea Bernardo Quintana y hoy miembro del patronato, porque dediqué desde entonces mi vida, más de 25 años, van a empezar a hacer las cuentas, más de 25 años, mi vida la he dedicado a trabajar por las juventudes. Y quien sembró esa semilla en mí fue justo esta presea. Y esta frase de Bernardo Quintana, que es: no se puede progresar ni ser positivo si no se toma aquel camino que represente las mayores responsabilidades. Y esa frase me marcó. Y esa frase yo les invito a que marque sus vidas y sus sueños. ¿Cuál es nuestro compromiso con nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos de este país, de este mundo? ¿Cuál es nuestro compromiso también para hacer de este mundo un mundo que podamos vivir mejor? Y ese es el compromiso que tenemos todas y todas como patronato. Desde entonces, desde que gané la presea, después mi primer sueño también, después de trabajar en la fundación, también trabajé como directora de programas juveniles en la fundación, por eso digo que es mi casa, que es quien me enseñó esta parte. Y después tuve el sueño de volar después de varios años y trabajar en Naciones Unidas y estar en otros países. Y justo visualizando ese sueño y trabajando y comprometiéndome, yo siempre digo, si tienes un sueño, si tienes algo que vas a iniciar en tu vida,
inícialo con toda tu fuerza, con todo tu compromiso, con todo tu ser. Si no, no lo inicies. Quienes dedican de su vida más de 8 horas a trabajar, estudiar, en algo en que no creen, yo los invitaré a hacer una pausa y a ver ejemplos como los que tenemos hoy en la presea para seguir adelante. Y mi sueño fue llegar a Naciones Unidas. Y llegué, trabajé en la UNESCO, en París, sin más de 5 años, trabajando a favor de los jóvenes en el mundo. Después me mudé a Ginebra, Suiza, a la Organización Internacional del Trabajo. Y después me invitaron a regresar a México, a seguir trabajando por las juventudes. Y también ahí la Fundación para Ser Patrón. Y en un discurso justo de la presea Bernardo Quintana, ya hace muchos años, me acuerdo que di una frase, y con esto casi voy a terminar, que dije una frase de Frida Kahlo, que dije, no sé si lo han escuchado, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Y sin saberlo, meses después, debido a una cuestión de una enfermedad y a un reto que jamás me imaginé, me encontré en una silla de ruedas sin poderme mover. 2 años, sin poderme mover, sin poder comer, sin poderme bañar, nada. Y cada día me decía que el compromiso que tenía conmigo y con esta sociedad, había algo que no había afectado esta enfermedad, que era mi mente, mi capacidad de crear y soñar, mi capacidad de hacer algo por este mundo. Y si había que morir, me moriría en la raya, me moriría peleando por hacer un mundo distinto. Y eso es lo que hace cada una de estas instituciones. Hoy estoy aquí, de pie, ante ustedes, por un gran trabajo también, por una red que nos acompaña también en este mundo, porque no estamos solos ni solas, y por instituciones también que creen que estos sueños valen la pena. Y con esto cerraría mi mensaje diciendo y recordando nuevamente esta frase que acabo de decir. No se vale progresar ni ser positivo si no se toma aquel camino que represente las mayores responsabilidades. Ese es el legado que dejó Bernardo Quintana en cada una de las instituciones y ese es el legado que esperaría como representante del patronato, al cual agradezco también a las instituciones de seguir peleando, luchando cada día porque esta vida que tenemos oportunidad de vivir valga la pena y que estos talentos que tenemos aquí, quienes estamos alrededor de ellos e instituciones, realmente construyamos junto con ellos los caminos que nos permitan crear un México orgulloso, un México en donde podamos decir, esto es México. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente a cada uno de ustedes. Gracias. Es un gusto recibir en la Casa de la Ciencia y la Tecnología esta mañana al maestro Juan José Cochin Gómez, director general de la Fundación de Ingenieros Civiles Asociados, ICA, y mucho nos agradará escuchar sus comentarios. Muy buenos días a todos. Berenice, me la pusiste difícil, ¿eh? Después de ese discurso emotivo. Señor director, autoridades del Politécnico Nacional, gracias por recibirnos. Ingeniero Quintana y familia, qué bueno verlos por acá el día de hoy. Y a todos los que nos acompañan, ganadores y patronato de la Fundación de Apoyo a la Juventud. Para ICA es siempre un honor y distinción acompañar esta ceremonia desde hace más de 3 décadas. Y esta iniciativa no solo es motivo para honrar al ingeniero fundador de ICA, sino para reconocer la dedicada convicción de los ganadores y más aún en esta edición tras una prolongada espera que seguro para todos ha sido larga, pero emotiva seguramente como lo será ahora. A pocos días del aniversario 102 del nacimiento del ingeniero Quintana Rioja, que será el 29 de octubre de este año, me gustaría compartir las palabras enunciadas por el ingeniero Alfredo Elías Ayub hace unos años con motivo de su aniversario luctuoso, que así como lo vimos ahora en el video previamente, habla de la gran y decidida convicción del ingeniero Quintana Rioja.
Dice así: resulta imposible entender a Bernardo Quintana sin referirse a la que fue la gran pasión que animó su vida, el desarrollo de México. Al mencionar su nombre, viene a la mente de todos la imagen del constructor nato, del líder visionario, del impulsor de grandes obras, en verdad obras históricas, que fueron factores decisivos para modernizar a nuestro país. Antes de terminar la carrera, ya había formado un grupo de constructores y conseguía sus primeras obras. Sus nombres hoy nos resultan familiares, pero entonces eran tan solo un grupo de empeñosos egresados de ingeniería, encabezados por el ingeniero Quintana, unidos por un sueño, casi diría, la obsesión de construir un país. Esta obsesión, y termino la cita, es algo que comparte no solamente la ingeniería, sino el Instituto Politécnico Nacional. El ingeniero Bernardo Quintana Rioja fundó ICA a los 28 años, con liderazgo, patriotismo, servicio y valor, algo que bien ha abanderado, compartido y reflejado el ingeniero Bernardo Quintana Isaac con todos nosotros en ICA. Tanto la Fundación de Apoyo a la Juventud como el Politécnico no son orgullosos representantes de estos principios, sino que día a día impulsan el desarrollo de futuros profesionistas mexicanos. A nombre de ICA y con motivo de la presea Bernardo Quintana Rioja, extendemos nuestra felicitación a todos ustedes y muchas gracias por recibirnos hoy en este día. Buenos días. A continuación, y con la anuencia de nuestras autoridades, solicitamos al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, realice la entrega de las menciones honoríficas. La presea, ingeniero Bernardo Quintana Arrioja, se entrega a jóvenes que destacaron por su liderazgo, por su esfuerzo en beneficio de su comunidad, por representar en forma sobresaliente al país, o bien por poseer una actitud altruista y obtener un desempeño académico sobresaliente. Los merecedores de las menciones honoríficas 2021 en el rubro por excelencia académica son: del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 9, Juan de Dios Batis, recibe Samantha Montserrat Ramírez Sologuren. Del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16, Hidalgo, recibe Claudia Itzel Pérez Lara. Por liderazgo, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16, Hidalgo, recibe José de Jesús Rivera Martínez. Por patriotismo, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 10, Carlos Vallejo Márquez, recibe Axel Ulises Isguerra Martínez. De igual manera, por patriotismo, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 17, León, Guanajuato, recibe Mildred Iraíz Rayo Hernández.
Por servicio, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 1, Gonzalo Vázquez Vela, recibe Roque Eduardo López Ortega. De igual manera, por servicio, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7, Cuauhtémoc, recibe Daniela Nicole Huerta Chávez. Fuerte el aplauso para todos ellos. Muchas felicidades. Enhorabuena. Muchas gracias. Los invitamos a ocupar sus lugares si son tan amables. Como cada año, agradecemos la confianza, apoyo y presencia en este importante evento de la familia Quintana y en su representación. Escucharemos las palabras del ingeniero Bernardo Quintana Isaac. Buenos días. Es un gran gusto y un gran honor siempre visitar esta gran institución. Les agradezco profundamente el haber organizado esta ceremonia, cuyo fin es exclusivamente animar y apoyar a la gente con deseos de progresar y de hacer las cosas mejor. Señor rector Reyes Sandoval, muchas gracias. Señores del Presidium, mi mensaje quiero que sea muy conciso y muy directo. El objetivo fundamental de la Fundación para el Apoyo a la Juventud es precisamente eso, es apoyar a la gente joven que necesita el apoyo, pero también apoyar a la gente joven que quiere progresar y necesita que se le dé una mano. Haber usado el nombre del ingeniero Bernardo Quintana Rioja es muy significativo y los dejo con este pensamiento. Él fue un hombre siempre positivo, que creyó siempre en su país, creyó en su profesión, creyó en que en México podemos progresar y hacer las cosas muy bien. Y yo creo que ese es el legado que quiere dejar la Fundación de Apoyo a la Juventud, y esa es la razón por la cual tanto ICA como la familia Quintana, con mucho entusiasmo, participamos y apoyamos estas ceremonias. Nos interesa mucho que haya optimismo, que haya positivismo, que haya amor al país, que busquemos estar unidos, trabajando y esforzándonos siempre para sacar adelante a este gran país que tenemos. Yo creo que el hecho de que algunos de ustedes sean distinguidos con el premio Bernardo Quintana es, por supuesto, un reconocimiento a cada uno de ustedes y de su esfuerzo, pero también es un ejemplo para que otros muchos busquen imitarlos, busquen hacer las cosas bien y con esfuerzo. Me dio mucho gusto que Berenice estuviera aquí y les platicara, porque a mí me consta, porque yo sé que es chiquita siempre, pero la conocí cuando era más chiquita, y me consta el esfuerzo que ha hecho a lo largo de su vida para salir adelante. Es literalmente un gran ejemplo,
y siempre con su optimismo, con su positivismo, con sus ganas de salir adelante, y no nada más ella, sino buscar que la gente a su alrededor también, también lo haga. Estoy muy, muy contento de estar aquí. Como les decía, esta es una institución fundamental para el país. Es muy difícil pensar en un México sin un Instituto Politécnico Nacional. De aquí sale el apoyo y el liderazgo para muchísimas cosas, sobre todo en los sectores técnicos e industriales. Y nos da mucho gusto como familia y como institución poder estar aquí con ustedes, dejarles un mensaje de ánimo, de optimismo, y felicitarlos por todo lo que han hecho y siguen haciendo a lo largo de sus ya 85 años. Ya son 85 años. Pues qué gusto, muchas gracias, y muchas gracias, señor rector, y felicidades. Le deseo, aprovecho para desearle mucho éxito en su desarrollo de esta gran responsabilidad. Con permiso y muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos a ocupar sus lugares. La presea ingeniero Bernardo Quintana Arrioja reconoce los rubros de excelencia académica, liderazgo, patriotismo, valor y servicio. Para realizar la primera lectura de semblanza, queda con ustedes Lía Medina Montalvo, galardonada con la presea a la excelencia académica 2019. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas felicidades, antes que nada, a todos los nominados. A continuación, y con mucho orgullo y claro, con mucha inspiración después de tan emotivos y especiales mensajes, voy a dar lectura a la semblanza ganadora. Desde muy pequeña ha realizado actividades extracurriculares, tanto físicas como académicas. Ha tenido la libertad de intentar cosas nuevas gracias a la filosofía de sus padres. Realizar cuantas actividades extracurriculares como desee, siempre y cuando sus estudios sean una prioridad. Así pues, ha recibido diversos reconocimientos por su buen aprovechamiento escolar y fue parte del programa Aptitudes Sobresalientes y Talentos Específicos de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo. Formó parte de la escolta escolar a nivel primaria. Participó en la 19ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y descubrió su facilidad para los idiomas al obtener primer lugar en la First Spelling Bee Competition. Además, desde 2014 y hasta 2017, cursó la carrera técnica en sistemas computacionales en CETEC Pachuca, obteniendo un promedio de 9.1. Por otro lado, su primer concurso nacional en materia de matemáticas y el inicio de un largo recorrido fue en la 16ª Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria ONMAPS, donde con su contribución obtuvieron el tercer lugar como delegación. Obtuvo Gran PES, premio otorgado al mejor concursante de la sede por categoría, en la 4ª Olimpiada Femenil de Matemáticas organizada por Karma y segundo lugar nacional en su 5ª emisión. Obtuvo primer lugar en la fase estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Hidalgo en 2018 y 2019. El pase a la preselección hidalguense y aprobó el examen de selección para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica, OMED. También
fue ganadora de la mención honorífica por haber resuelto un problema con creatividad como representante de su estado en la segunda UMEF y finalista del 22º Concurso Nacional de Matemáticas Pierre Fermat. Representó a su estado en el 15º Concurso Regional de la Zona Centro. Logró ser parte de la selección estatal para la 32ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Obtuvo gran pez en la 8ª Olimpiada de Otoño organizada por Karma y una mención honorífica en la 9ª. Participó, asimismo, en la 8ª Expo Feria Agropecuaria Industrial y de Experiencias Exitosas de los Clubes en Autonomía Curricular 2019. Obtuvo la medalla de bronce en la 16ª Olimpiada Regional de Matemáticas de la Zona Centro. Una mención honorífica en la 33ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas y obtuvo primer lugar y pase a la etapa nacional en el concurso de matemáticas Carl Friedrich Gauss 2019. En 2020, ganó el tercer lugar del tercer concurso nacional de matemáticas Carl Friedrich Gauss y con un examen perfecto, el oro nacional en el concurso de matemáticas de la 6ª Olimpiada Femenil de Matemáticas 2020 y primer lugar nacional en la 7ª Olimpiada Femenil de Matemáticas 2021. Obtuvo la medalla de bronce en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas Cuarentena desde casa organizada en el grupo de Facebook Insomnia. Fue ganadora del primer lugar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2020, fase estatal en Hidalgo. Segundo lugar en el 34º Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas e invitada al primer entrenamiento de preseleccionados nacionales, donde tuvo la fortuna de entrenar con los mejores del país, permaneciendo hasta el tercer entrenamiento. Ganadora también del primer lugar en el 4º Concurso Nacional de Matemáticas Gauss y del pase directo a la etapa internacional del primer concurso iberoamericano de matemáticas Carl Friedrich Gauss. Es estudiante respaldada además para una estancia en el programa Delfín en una investigación de topología. Ha participado en los interpolitécnicos de Química 2 y de Cálculo Diferencial. Y obtuvo la puntuación más alta en la segunda etapa de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Hidalgo, fase estatal 2021. Considerando lo anterior y su desempeño académico sobresaliente, el jurado calificador considera como ganadora al mérito de excelencia académica de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2021 a la alumna del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16 Hidalgo, Megan Ixchel Monroy Rodríguez. Muchas felicidades. Para realizar la lectura de la semblanza de la presea de liderazgo, queda con ustedes Alejandro Soriano Gonzaga, galardonado con la presea liderazgo 2017. Para nuestro siguiente ganador, al llegar a la educación media superior representó no solo la apertura a la cultura y a la evolución educativa, sino el honrar el esfuerzo propio y familiar. Desde pequeño ha tenido una sensación enérgica y de ímpetu por involucrarse en lo que pasa a su alrededor. Su perfil integral y su capacidad de movilizar recursos para continuar su proyecto de vida y no abandonar sus estudios, así como su emoción por participar en proyectos escolares de todo tipo, bailables, concursos, Rey de la Primavera, exposiciones, coro escolar, recolecta de víveres para damnificados e incluso las situaciones que acontecían a sus compañeros, quien, en el nivel secundaria, obtuvo varios reconocimientos de primer lugar en aprovechamiento escolar. Y como integrante de comité organizador, dirigió eventos escolares, deportivos, siendo capitán de uno de los equipos. Participó en diversas actividades extraescolares, de las cuales considera
Punto México Conectado, una de las importantes al realizar concursos, participar en un desfile de carros alegóricos, coordinar un grupo de jóvenes con alta vulnerabilidad social y organizar una coreografía participando como bailarín. Comenzó sus actividades con jóvenes de la comunidad a través de un grupo estudiantil pastoral, donde generó talleres de valores de jóvenes para jóvenes. Realizó actividades sociales y formó parte de la Comisión de Organización de Eventos y Talleres. Fue entonces cuando vislumbró que podía hacer mucho en su propia comunidad y que no es necesario hacer proyectos complicados o desplazarse de un lugar a otro para aportar a la mejora de la calidad de vida de las personas. En el nivel medio superior, se ha desempeñado como uno de los 100 embajadores de actividades de apoyo y difusión de proyectos sociales seleccionados por el gobierno de su estado y Educafín. Capitán de equipo de la porra acrobática de su plantel, participante de la primera generación de jóvenes gestores para la convivencia escolar y mediación. En la 30ª Olimpiada Estatal de Química, en el reto Huller International de Química Orgánica y en el Encuentro Académico Interpolitécnico de Química, joven con iniciativa de difundir estas competencias con sus compañeros y escuelas, presentador de un proyecto aula que motivó a estudiantes de su secundaria a no abandonar sus estudios. Ganador de una computadora de Educafín al ser alumno destacado en las áreas de tecnología y ciencias, influencer educativo seleccionado por la Secretaría de Educación de su estado y seleccionado por su plantel para competir y participar en el Foro Internacional Virtual junto con el gobierno de Hiroshima, Japón, donde presentará una exposición de su estado en inglés e interactuará con alumnado de diversos países, realizando proyectos de cultura de la paz. Contribuyó a la campaña Reciclando y Ayudando a recolectar tapas de refrescos en su comunidad y entregándolas a Manac, México. Recientemente colaboró en la red de líderes protagonistas del Instituto de la Juventud de León, Guanajuato y de asociaciones de perros y gatos en un adoptón. Realizó eventos de juegos y dinámicas mediante el taller Cómo ser un agente de cambio en tu comunidad. Considerando lo anterior y toda su convicción de ser un agente de cambio, el jurado calificador considera como ganador al mérito de liderazgo de la Presea Bernardo Quintana Rioja 2021 el alumno de Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos número 17, León, Guanajuato, Mauricio Joel Ramírez Ibarra. Felicidades. Para realizar la lectura de la semblanza de patriotismo, queda con ustedes Luis Fernando González Oliveros, galardonado con la Presea al Patriotismo 2019. Muy buenos días a todos, es un gusto. Para nuestra siguiente ganadora, todos estos logros son frutos de su disciplina, perseverancia y esfuerzo a levantarse en la madrugada para tener un entrenamiento más completo. A la edad de 5 años, comenzó a entrenar taekwondo en la asociación Kyungyu. Asistió a 50 torneos en el gimnasio de exhibiciones del IPN, de los cuales obtuvo 45 medallas de oro, 2 de bronce y 3 de plata. Alcanzó la cinta azul avanzada. Sin embargo, situaciones familiares le llevaron a abandonar los entrenamientos. Lo anterior no sesgó su capacidad deportiva, pues su carrera como atleta comenzó a los 11 años con una competencia de 75 metros planos en su primaria, logrando el primer lugar y avanzar a nivel sector, zona, estatal y regional, obteniendo el 14º lugar en la competencia nacional celebrada en Mazatlán, Sinaloa, representando el Estado de México. Con apoyo de su madre, comenzó su entrenamiento de atletismo y participó en el equipo KG Team, asociado al IPN, donde logró el primer lugar en 100 metros en el encuentro atlético interpolitécnico. Primer lugar en 100 y 200 metros el 17 de octubre del 2017, en una competencia en San Luis Potosí.
Primer lugar en la competencia estatal, celebrada en la pista IPN. Tercer lugar en 100 metros en la competencia en el Comité Olímpico. Primer lugar en 200 y 400 metros en la competencia interpolitécnica, en el encuentro atlético en Tlaxcala. Así como en 200 y 400 metros planos en la competencia estatal de atletismo representando al IPN. También obtuvo tercer lugar en 80 metros del selectivo IPN. 21º lugar en 100 metros y 7º lugar en 200 metros a nivel internacional en el Encuentro Atlético Internacional, realizado en 2017. 4º lugar en 200 metros y 7º lugar en 800 metros en la Olimpiada Regional CONADE, en el estado de Morelos. 5º lugar en 100 metros en la competencia selectiva IPN, compitiendo contra atletas sub-18. Además, del segundo lugar en 200 metros y 4º lugar en 400 metros planos en el Encuentro Atlético Internacional celebrado en el año 2018. Ha participado en diversas competencias municipales de fondo y medio fondo, obteniendo primeros lugares. En sus tiempos libres, asistió a una academia de danza tahitiana y otra de danza moderna, donde logró hacer diversas participaciones. En tercer año de secundaria, sin dejar atrás el deporte, fue seleccionada para ser abanderada de la escolta, obteniendo el primer lugar en el concurso estatal de escoltas en bandera nacional del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario y 4º lugar nacional en el concurso nacional de escoltas en bandera nacional del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, celebrado en Puebla. Motivada por un cambio en su vida deportiva y perteneciendo al equipo oficial de competencias del atletismo del IPN, logró su ingreso al equipo de su plantel de Aracachica Chiporra y a la Liga Diamante, con patrocinio para sus viajes de competencia y ropa adecuada para entrenar. A causa de la pandemia, no se pudo llevar a cabo la finalización de la competencia, ni su patrocinio. Sin embargo, obtuvo el primer lugar en el Comité Olímpico en 400 metros planos y el 5º lugar en impulso de bala, así como el primer lugar en la competencia interpolitécnica. Considerando lo anterior, el jurado calificador considera como ganadora al mérito de patriotismo de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2021 a la alumna del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 5 Benito Juárez, Kimberly Daniela Mendiola Zule. Muchas felicidades. Para realizar la lectura de la semblanza de la presea al valor, queda con ustedes Miriam Yasmín Muñoz Hurtado, galardonada con la presea al servicio 2019. Buenas tardes a todos. Es un honor poderles leer la siguiente semblanza. Nuestro siguiente ganador se considera un estudiante de bachillerato con muchas ganas de cambiar al mundo. A finales de secundaria, tras un extenso proceso médico, fue diagnosticado con la enfermedad de Kassenmann en su variante multicéntrica, con el riesgo latente a mutar a cáncer. Los médicos optaron por implementar un tratamiento total de 12 ciclos de quimioterapia de primera línea. Se hizo de amistades que veía cuando coincidía en su internamiento para recibir el tratamiento. Pero como este mundo reclama lo que nos es más valioso, no siempre tuvo el gozo de volver a ver ciertas caras. No todos ellos lograron salir de esos cuartos de hospital. Para él, el mundo y la vida no eran más que lo que sus ojos habían visto hasta ese entonces. Para él la vida estaba comprada,
El mayor de sus privilegios ha sido ser portador de esta enfermedad y todo lo que esto conlleva. Hoy mejor que nunca ve a sus padres, hermanos y amigos y sabe que es una virtud de las circunstancias, que las circunstancias le tengan en favor de su presencia. Hoy mejor que nunca comprende el valor de la vida. Hoy puede dar testimonio de su pasado, de cómo pasó de creer que su mundo estaba roto a saber que es un privilegio de tener el pasado que tiene. Desde aquel momento no ha parado de hacer lo que le gusta, no ha dejado de escribir, de leer, de hacer fotos, de hacer videos, de pensar, de vivir. Tras aprender que la vida no es más que un efímero suspiro, comenzó a encaminarse hacia los duros pero muy humanos caminos del bien común. Durante las quimioterapias halló refugio dentro de la fotografía, convirtiéndose en un referente de la fotografía dentro de su localidad y ganador nacional del concurso Juntos por un Nuevo Futuro de la Universidad Iberoamericana. Además de lograr transmitir por medio de sus fotos, sentimientos, emociones y pensamientos, escribió su primer ensayo formal titulado Verstand. En honor al concepto alemán, a través de 8 capítulos explica brevemente los pensamientos que la virtud de la razón le han brindado en los últimos años y comenzó a hacer un video divulgativo dado por un podcast en el cual realizó pláticas con diversas personas sobre el proceso dialéctico que se haga a favor de la razón y de la virtud de la verdad. Él considera que si bien aún tiene un largo camino por recorrer, Castleman le enseñó que el único momento para comenzar a hacer lo que le gusta es ahora, no al término de una carrera o hasta llegar a la adultez. Castleman para él fue el fin de algo, pero también el inicio de algo mayor. Aún con riesgos de que su condición médica vuelva a decaer o a empeorar, y teniendo en cuenta lo difícil que es poner en la historia de la humanidad su granito de arena, está dispuesto a entregar su cuerpo, alma y tiempo al bien común, al cambio de la razón. Considerando lo anterior y su capacidad para superar las adversidades de forma valerosa y de transformar las acciones, el jurado calificador considera como ganador al mérito de valor de la presea Bernardo Quintana 2021 al alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 9, Juan de Dios Batis, a Francisco Alberto Alfaro Rosales. Este año hay un empate en la presea por valor. Para realizar la siguiente lectura de semblanza, queda con ustedes Julio Guillermo Buendía Romero, galardonado con la presea al valor 2019. Para nuestra siguiente ganadora, un accidente automovilístico le marcó hasta la provocándole estrabismo y problemas lumbares durante toda su vida. En su infancia sufrió bullying, acoso escolar, rechazo social y a su vez una falta de desenvolvimiento en todos los ámbitos. Sin embargo, después de hacer un viaje de 1.5 horas y de ver un hermoso y bello arcoíris, decidió ser ella misma, dejar de tomar importancia a los comentarios de los demás. Tomó el valor de vivir su vida tal y como es. Se inscribió en todas las actividades deportivas sin importar su discapacidad visual. Aunque para ella jamás fue una discapacidad. Empezó a hacer amigos
entendió que la vida es hermosa y compleja, siempre está llena de tormentas y mareas que te derrumbarán. Pero lo importante es cómo vemos esas tormentas y mareas y cómo reaccionamos. Si aceptamos, sonreímos, miramos al frente y lo afrontamos. O nos quedamos perplejos ante la adversidad. Nuevamente, al ingresar a secundaria, su mundo se vino de cabeza. Pudo presenciar la crueldad y la falta de empatía que las personas pueden llegar a tener. Pues el bullying y acoso escolar bajaron su rendimiento a un gran nivel, hasta que en segundo de secundaria decidió actuar, no permitirlo más y tomar acción. Habló con sus compañeros, empezó a defenderse y dejar de opacarse. Retomó vuelo, aceptó su aspecto y su vida. Se aceptó y decidió tomar el valor de ser ella misma. Descubrió una de sus más grandes pasiones, la ciencia. Sin duda, algo que marcó su vida y le dio el camino fue su clase de ciencias avanzadas. Era un lugar tan increíble y sin duda su parte favorita de la secundaria al desenvolver sus habilidades. Escribió un guión y participó en la obra de teatro llamada Señor Universo. En el mismo año en el que ganó la Feria de Ciencias, estaba afrontando la separación de sus padres, un hecho que le devastó económica, sentimental y mentalmente, pero no dejó que eso impidiera brillar y luchar por sus sueños. Fue una etapa en su vida en la que se descuidó, dejó de hacer deporte y dejó de ver por sí, para ver por el bienestar de su madre. Ella se encontraba devastada y le necesitaba más que nunca. Cuando entró a nivel medio superior, la separación de sus padres aún estaba repercutiendo en su vida, pues a su vez había perdido el contacto con su padre y familiares paternos y maternos, hallándose en una soledad y tristeza inmensa. Sin embargo, esto no impidió que tomara el valor de ser ella misma. Fueron tiempos difíciles, pero al día de hoy puede decir que está aquí presente, conociéndose, creciendo y transformándose. Estudió, se esforzó y participó en la Olimpiada Estatal de Biología. Le aceptaron en 8 programas internacionales, donde 2 significativos fueron Project Wayfinder y Global Social Leaders. Aumentó su promedio. Fue aceptada en la beca de talento de Bécalos y Rice México. Se desafió día con día. Vive, llora, sonríe y confía en sí a pesar de todo. Considerando lo anterior y su capacidad para superar las adversidades de forma valerosa y de transformarlas en acciones, el jurado calificador considera como ganador al mérito de valor de la Presea Bernardo Quintana Rioja 2021 a la alumna del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16, Hidalgo, Carla Telles Vera.
Solicitamos a todos los galardonados ponerse de pie si son tan amables. En una edición histórica y atípica, a todos los galardonados si son tan amables de ponerse de pie, ya que toda la comunidad en representación del Instituto Politécnico Nacional les ofrece un caluroso aplauso. Muchas felicidades. Muchas gracias. Los invitamos a ocupar sus lugares. Muchas gracias. A continuación, solicitamos respetuosamente al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, nos dirija su mensaje. ¿Qué les puedo decir? Realmente pocas cosas pueden darnos tanto orgullo de ser politécnicos como el ser testigos de este gran talento de nuestros jóvenes y de sus historias de vida, tan ejemplares y tan maravillosas. Como bien acaba de decir el ingeniero Bernardo Quintana, viéndolos a ustedes, sabemos que nosotros y nuestro futuro está en buenas manos. Quisiera inicialmente saludar a nuestros invitados especiales, licenciada Claudia Quintana Isaac, que es hija del ingeniero Bernardo Quintana Rioja, y al ingeniero Bernardo Quintana Isaac, hijo del ingeniero Bernardo Quintana Rioja. Les comentaba que debe ser un gran orgullo ver los logros de su padre. Y bien me decía la licenciada Claudia, ¿sí? También es una gran responsabilidad, pero creo que el orgullo es mayor aún. Maestro Juan Manuel Cantú Vázquez, secretario general del Instituto Politécnico Nacional. También saludo a la doctora Berenice Alcalde Castro, quien nos ha compartido unas palabras muy bonitas y es representante del patronato de la Fundación de Apoyo a la Juventud. Muchas gracias por esas palabras tan maravillosas. Maestro en Administración Juan José Cochen Gómez, director general de la Fundación de Ingenieros Civiles Asociados, ICA. También gracias por esas maravillosas palabras. Al doctor Heberto Antonio Balmori Ramírez, secretario de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Maestro en Ciencias Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración. Maestra en Ciencias María del Rocío García Sánchez, secretaria ejecutiva del POI. También le damos nuestros saludos, maestro Carlos Ruiz Víquez Cuevas, coordinador general del Centro Nacional de Cálculo del Politécnico, maestra en Administración Gisela González Corral, coordinadora general de Planeación e Información del Instituto Politécnico Nacional. Y por supuesto a quien nos recibe el día de hoy, al maestro en Ciencias Modesto Cárdenas García, presidente del decanato, quien nos permite utilizar estas instalaciones tan bellísimas para esta ceremonia. Ingeniero Juan San Germán Tiscareño, director de Educación Media Superior, y a todos los estudiantes del nivel medio superior que el día de hoy nos acompañan. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Batis, uno de los recintos emblemáticos que resguardan la memoria de nuestra institución para llevar a cabo la entrega de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2021. La vida personal ya es en sí un desafío muy grande a cada paso que damos, pues constantemente tenemos que estar tomando decisiones. Ustedes, jóvenes galardonados, al igual que muchos de nuestros estudiantes de nivel medio superior, ya han tomado una de las mejores y más importantes decisiones de su vida, que es el estudiar en nuestro Instituto Politécnico Nacional, quien les brinda día a día esos espacios para que ustedes desarrollen ese potencial, como bien ya lo vimos hace unos momentos, con las historias tan maravillosas que nos han
compartido de quienes se han hecho acreedores de esta presea tan importante. Ese ingreso y esa estancia en nuestro Politécnico Nacional habla de ese esfuerzo, de esa perseverancia y de ese compromiso que ustedes tienen día a día al despertarse. No obstante, la vida personal también adquiere un sentido pleno cuando nos asumimos como parte de una comunidad y trabajamos por el bienestar común, que es también todo lo que ustedes han estado haciendo día a día aquí en el Politécnico. En la actualidad, como bien lo saben, estamos experimentando transformaciones sin precedentes, como lo es la digitalización de todos los ámbitos de la actividad humana y la interconexión del mundo gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, también tenemos un reto muy urgente de restablecer el equilibrio entre seres humanos y el entorno natural, lo que exige un cambio profundo en la percepción que la humanidad ha construido de sí misma en relación con la naturaleza. Si bien pensamos que esta pandemia es un evento muy importante y muy dañino, la naturaleza nos puede tener otra sorpresa mucho más grande, mucho, mucho más problemática, como por ejemplo el calentamiento global. Este problema, si nosotros imaginásemos la pandemia como una ola, sería pequeñita comparada con una ola enorme que representa este reto de que nos tiene preparada la naturaleza. Todas las personas en todas las edades tenemos la obligación de impulsar un cambio. Sin embargo, y como ustedes bien lo han visto, las y los jóvenes llevan a flor de piel la capacidad de sorprenderse y ser empáticos, la creatividad, esa flexibilidad para adaptar su pensamiento y orientar sus acciones, la energía física y el deseo de transformar su realidad. Es decir, no solo tienen ese gran potencial para adaptarse a su entorno, sino tienen una energía impresionante para que su entorno pueda también adaptarse a ellos. Y ese es otro ejemplo que nos están dando. De aquí quiero decir que quienes mejor que ustedes tienen aptitudes para la tecnología moderna con la que nacieron y han crecido. Y a lo mejor es una tecnología que ustedes ya dan por hecho, ¿sí? Porque la viven desde pequeños y es algo que las personas que somos ya mayores, pues todavía nos cuesta a veces trabajo, nos sorprendemos, pero ustedes ya lo traen desde pequeños. El internet, los dispositivos móviles les permiten día a día acceder a la información para beneficio de su salud, de su trabajo, incluso también se utilizan a veces para bien, a veces para mal, para mover a grandes cantidades de personas a nivel local y a nivel internacional. Pero lo más importante es que en la mayor parte de los casos es para el beneficio de causas justas. También, como nunca, se han instrumentado acciones para garantizar su bienestar y diseñado mecanismos para su participación, su reconocimiento y su empoderamiento. Tenemos como ejemplo que la naturaleza universal de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible implica que ustedes sean considerados en sus objetivos, particularmente en 4 metas: empleo juvenil, los adolescentes, la educación y los deportes, por la paz. En este sentido, siempre se promueve el acceso a una educación inclusiva y equitativa y de calidad como garantía para una transición exitosa al mercado laboral que, por supuesto, cada uno de ustedes logrará tener. Pero también esa Agenda 2030 no solamente los considera a ustedes como objetivos, sino como arquitectos. Y aquí es donde vienen muy bien las palabras del ingeniero. Estamos en muy buenas manos si tenemos muchos arquitectos como ustedes. Y eso nos debe congratular, ya que por nuestra parte, desde el Instituto Politécnico Nacional,
hemos fijado ya nuestros compromisos por la educación de cada una y cada uno de los jóvenes politécnicos y estamos ahora sumando esfuerzos para alcanzar un desarrollo que sea sustentable a través de la actualización del programa de desarrollo institucional que va o viene desde el 2019, pero que ahora hemos actualizado con algunos elementos que consideramos de fundamental importancia, como lo es garantizar una formación de calidad que responda a las demandas de un contexto ya no solamente regional ni solamente nacional, sino ya de un contexto global o internacional. Y para ello el modelo educativo politécnico está proporcionando habilidades globales y de desarrollo humano bajo una filosofía que siempre incluya un compromiso social como el que ustedes nos están mostrando día a día. Asimismo, también proveemos y promovemos el acceso a una educación incluyente en los grupos vulnerables a los cuales hay que poner una particular atención y estamos contando, preparando, siempre atendiendo a todos ellos con mecanismos, instrumentos, normas y procedimientos para prevenir, detectar, atender y, por supuesto, sancionar todo acto de violencia y discriminación. Les aseguro que trabajamos siempre pensando en cada uno de ustedes. Sabemos la importancia que ustedes tienen, no solo para el Politécnico, sino para la sociedad mexicana y para la sociedad mundial. Son actores y son socios que están impulsando un cambio y que van a generar condiciones de paz y de estabilidad en nuestro mundo que siempre son tan necesarias. Por ello, el día de hoy nos complace de gran manera reconocer con la entrega de la presea ingeniero Bernardo Quintana Rioja aquellos estudiantes politécnicos del nivel medio superior que gracias a sus conocimientos científicos y tecnológicos, actitudes de liderazgo y compromiso social, capacidad para innovar y emprender, generan día a día un impacto positivo en cada una de sus familias y, por supuesto, eso permea a su comunidad. Las categorías que conforman la presea son excelencia académica, liderazgo, patriotismo, servicio y valor. Resaltan los atributos, todos ellos, actitudes y méritos que seguramente harán de las y los jóvenes nominados ciudadanos responsables y participativos. En ese sentido, se reconoce la excelencia académica como el ejemplo de esfuerzo, dedicación y perseverancia, el liderazgo que permite crear, dirigir y organizar acciones para el bien común. El patriotismo con el que se fortalece la identidad local y nacional. El servicio que habla de una actitud altruista, solidaria y desinteresada. Y finalmente, el valor para superar situaciones límite y adversidades ante la vida. Aprovecho este espacio para agradecer el valioso trabajo que han desempeñado la Fundación de Apoyo a la Juventud y el Grupo de Ingenieros Civiles Asociados ICA. Siempre les vamos a estar agradecidos y, por supuesto, los jóvenes serán los primeros que lo estarán. A lo largo de estos ya 32 años en los que se ha entregado la presea, es fácil decirlo, pero ya 32 años, pues esto nos habla del compromiso de esta fundación. Esta presea honra la memoria de un ciudadano ejemplar y lo vimos en el video. Todo lo que una persona puede lograr y bueno, ustedes jóvenes nos están dando un gran ejemplo de que hasta a su corta edad, pues esos logros pueden ser muy grandes, maravillosos, diría yo. El ingeniero Bernardo Quintana Rioja, debemos recordar, destacó por su altruismo, pero también por todas esas valiosas
contribuciones para ver el día de hoy un México moderno. Cabe mencionar que estas iniciativas en favor de la juventud mexicana son una gran herramienta que permite detectar a jóvenes líderes que trabajan en beneficio de los demás, canalizarlos y potenciar sus cualidades para favorecer su desarrollo integral. Aquí también, aunque no está en el presidium, quisiera agradecer la presencia de la esposa del ingeniero Bernardo Quintana Arrioja, que está presente también aquí con nosotros, y la señora Alejandra Caguayi de Quintana. ¿Sí? Un agradecimiento por su presencia. Para final, un aplauso. Y esto lo hago particularmente porque a veces damos reconocimiento a cada uno de los que estamos en el presidium y a cada uno de los galardonados, pero debemos recordar que sin nuestras familias, que nos apoyan día a día, nosotros no habríamos logrado lo que ustedes, por ejemplo, están logrando en la vida. Quiero terminar y finalmente felicitar a todas y todos los nominados para esta presea. El hecho de ser reconocidos por miembros de su comunidad como estudiantes y futuros ciudadanos y ciudadanas destacables es motivo de gran orgullo para el Instituto Politécnico Nacional. Cada uno de ustedes enaltece los valores que rigen la conducta del Politécnico Nacional, como son el humanismo, la solidaridad, la responsabilidad social, el respeto, la honestidad, la congruencia, el progreso, la pertenencia nacional e institucional. Y por supuesto, el ejemplo que nos dan el día de hoy es la excelencia. Yo por ello me congratulo y los felicito. Este es su momento y el mundo es suyo. Todas y todos ustedes han asumido con responsabilidad los desafíos de su propia vida, pero más aún decidieron tomar entre sus manos el compromiso de forjar un mejor futuro para su comunidad y para su planeta, lo cual va a engrandecer siempre, a cada día, a nuestra casa de estudios y, por supuesto, a su misión fundacional de siempre poner la técnica al servicio de la patria. ¡Felicidades! Muchas gracias. Invitamos a todos los asistentes a ponerse de pie si son tan amables. Una persona cercana al ingeniero Quintana por temas estudiantiles y artísticos fue nuestra querida Carmen de la Fuente. En este mismo recinto se realizó su homenaje de cuerpo presente y la recordamos por la gran herencia que le dejó a nuestra casa de estudios, nuestro glorioso himno del Instituto Politécnico Nacional, que a continuación entonaremos con todo nuestro amor y respeto.
Con mucho orgullo, en cada momento de trascendencia institucional, alzamos la voz de júbilo de nuestra casa de estudios, nuestro famoso Huelum. Así que les invito a que lo realicemos con el mayor de los ímpetus, no sin antes agradecer a las autoridades por darle la formalidad a este evento y, por supuesto, a todos ustedes el favor de su asistencia. Gracias nuevamente a la familia Quintana por su confianza y esperamos seguir colaborando en conjunto por las y los alumnos que son el futuro de México. ¿Listos? ¡Una, dos, tres! Muchas gracias. El Instituto Politécnico Nacional les desea que tengan un excelente día. Enhorabuena y felicidades a los galardonados.